de lectura con abuelos, decía, y con alumnos de una escuela. Vinimos a la escuela y nos sorprendió esta multitud. Bueno, ¿de qué se trata? Muy buenos días. Estamos en el Instituto Madre de la Misericordia, reunidos con el nivel inicial y el nivel primario. Y para nosotros es un día especial porque hoy recibimos a los abuelos de nuestros alumnos con este evento, que también es un evento solidario, ya que el colegio se caracteriza por realizar diferentes proyectos de ayuda a los demás. Hoy la presencia de los abuelos nos colma de alegría, porque son muy especiales para los alumnos, para sus nietos. Entonces nos reunimos hoy con un mate solidario. Los alumnos le van a rendir un homenaje y recibimos también la presencia del taller de recreación y cultura que depende de la UNAM, que están compartiendo ahora este ratito con los alumnos. Solidario, ¿por qué? A ver, ¿cuál es la gestión? En esta oportunidad es para colaborar con alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola, con los diferentes proyectos que llevan adelante también. Somos hermanos a través de la Compañía de Jesús, a la cual pertenecen nuestros colegios. Y esta oportunidad, lo que se recaude de la participación, le será otorgado a los alumnos de séptimo grado del colegio. Bueno, lo vemos a los chicos muy entusiastas. ¿Hubo un trabajo de motivación previo? La motivación es la presencia de los abuelos, de poder contar con ellos en el colegio, de poder invitarlos. Algunos se han venido de distintos lugares, también de la provincia, estaban muy ansiosos esperando a los abuelos. Y la verdad que estamos muy contentos porque ha sido un público muy importante el que participa en el día de hoy. Bueno, vemos que aquí la abuelitud está dada por la relación parental. Generalmente se dice abuelo con una persona mayor, ¿no? Sí, acá hay abuelos de todas las edades y seguramente bisabuelos también. Así que bueno, esta mañana con los chicos del turno mañana y a la tarde para congregar a los alumnos del turno tarde con sus abuelos. Bueno, esta convocatoria a los abuelos como tales significa que ustedes destacan el aporte que hacen ellos a la comunidad educativa, ¿eh? El aporte de los abuelos es fundamental para el desarrollo y el crecimiento en la afectividad de los niños. Los abuelos son un soporte muy importante para la familia y sobre todas las cosas de contención, de guía, de ayuda. Así que por eso es muy, para nosotros, de mucho valor que ellos estén hoy acá, porque sabemos que están permanentemente acompañando a sus nietos. En tu caso particular, ¿qué representaron tus abuelos? Mis abuelos fueron fundamental. Me emociona nombrarlos. Así que bueno. Muchas gracias.